Cuando quiera puedo arrancar. Hola a todos, desde el CAO queremos darles la bienvenida a otra edición del curso del ciclo de clases y charlas en casa. En esta oportunidad vamos a hablar de accidentes en la casa, un tema muy importante y frecuente, sobre todo a pesar de estar aislados en cuarentena. Para ello contamos un curso coordinado por los doctores Gustavo Bodino y Fernando Scatini, con disertantes de primer nivel de muchísima experiencia en el manejo del trauma ocular, como son los doctores Álida Álvarez, Sergio Bolaños, Pablo Paoloni, Agustín Magneto, Luciana Ferrara, Julieta Gelardi y Gustavo Galperín. Les presento al moderador del curso, el doctor Fernando Scatini. Para aquellos que no lo conocen, el doctor Scatini es profesor titular de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, director del Hospital Oftalmológico Santa Lucía y es el actual director del Hospital Oftalmológico Pedro Laglese. Doctor Scatini, lo escuchamos. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Quiero agradecer también a todos los que nos acompañan en esta oportunidad para hablar de algo, como bien decías vos, que es realmente preocupante, que es el trauma que puede ocurrir en estos días de cuarentena en la casa. Yo me voy a referir fundamentalmente a cómo es el examen de un paciente traumatizado. Pasamos un PowerPoint que tengo, por favor, Matías. La siguiente, por favor. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, hay una clasificación que es la de Birmingham, donde divide las lesiones en ojo cerrado y en ojo abierto. En contusión, laceración lamelar para lo que es el ojo cerrado y para lo que es el ojo abierto, hablamos de laceración y estallido del globo ocular. Ahí van a estar las penetrantes, los cuerpos cráneos intraoculares y las heridas perforantes. Evidentemente, hay un montón de traumas que nos pueden sorprender en la casa, sobre todo cuando tenemos chicos. Y los chicos, como bien charlábamos hoy con el doctor Bodino, deberíamos hacer una fotografía o un video de la altura que nos podemos manejar todos nosotros dentro del ámbito de nuestra casa. Y si tenemos chicos de 2 años, por ejemplo, ver la posibilidad de estos chiquitos que pueden medir 90 centímetros, a su altura también filmarlos, y ver todos los elementos que de alguna manera son proclives a que puedan combinar con un accidente para este niño. Evidentemente, la forma que podemos mirar nosotros de 1,80 m es totalmente diferente y carece de peligro que cuando tenemos un paciente, un infante de 2 años que está en 90 centímetros. Por eso las hornallas de gas están puestas, las que tienen más fuerza, en la cocina, en la parte posterior, justamente para evitar de que a lo mejor en la curiosidad el chiquito agarre la manija de la sartén, por ejemplo, y se produzcan accidentes que son gravísimos. La siguiente, por favor. Tenemos que pensar que para que se produzca el accidente tiene que haber algo, un objeto causante del mismo, que puede ser contuso, que puede llevar a un ojo abierto en todo su espesor, con la ruptura y la contusión. Puede ser cortante, un ojo abierto en todo su espesor o un ojo abierto parcialmente. El ojo abierto en todo su espesor puede ser objeto de la pérdida prácticamente de las estructuras del globo ocular a través de la misma herida o puede ser producida por un cuerpo extraño intraocular. Cuando hablamos de cuerpo extraño intraocular, es muy, muy importante tener presente que a veces cuando hacemos a lo mejor actividades que no estamos acostumbrados en los días de cuarentena y queremos hacer algún hobby o se nos ocurre hacer tareas de la casa que no las sabemos manejar, en ese caso entonces nos encontramos más de una vez con el problema de que tenemos accidentes severos. Entonces el cuerpo extraño intraocular debemos preguntar muy bien si, por ejemplo, alguien que estaba martillando una pared, si con qué lo estaba haciendo. Y lo que tenemos que pensar es que
para que ingrese un cuerpo extraño intraocular al ojo, tiene que tener una posibilidad de penetración y además tiene que tener además la posibilidad de entrar con rapidez, o sea, ser cortante y entrar con rapidez. Si yo estoy martillando una pared, seguramente lo que va a ingresar al globo ocular no es un pedazo de mampostería, sino es un fragmento de la masa con la que estoy golpeando. Entonces, aquí, cuando vamos a recibir un paciente con estas lesiones que pueden ocurrir en la casa, debemos de ser muy cuidadosos con la anamnesis. La siguiente, por favor. La anamnesis, si bien justamente en oftalmología a veces decimos que no es tan importante, o nos basamos más que nada con la paratología que contamos, en hacer pruebas directamente objetivas, es muy importante para tener en cuenta. Estos traumas contusos van a diferir mucho si estamos frente a un paciente adulto, como decíamos recién, un paciente que es un niño. Dentro de ellas vamos a tener las quemaduras térmicas, por ejemplo, agua hirviendo, las quemaduras químicas, de cual se van a referir algunos colegas posteriormente, las traumas penetrantes, que también lo va a referir otro de los colegas, y los traumas contusos. Los contusos serían la caída con golpe en el rostro o en la cabeza, contra muebles, contra instrumentos de limpieza, contra elementos que se utilizan para actividad física. A veces en estos días que no podemos ir a un gimnasio, hacemos práctica de para mantenernos en estado de la gimnasia, y entonces podemos tener accidentes que pueden ser desde mínimos a severos. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, por favor. Matías. Bien. Fundamental. No te voy a dar. Ahí, por favor. La anamnesis, yo le decía que era fundamental, porque esto nos va a dar una serie de pautas. Vamos a tener por ahí también, que hoy se van a referir a algo que es muy frecuente, donde es la violencia a veces familiar, la violencia contra algunos niños, donde el chiquito no puede a veces mencionarnos esto, y los padres tratan de engañarnos al respecto. Después debemos preguntar si con qué medio químico le entró al ojo. Esto nos va a orientar si estamos frente a un álcali o un ácido. Y de esta manera la anamnesis, como decía anteriormente, tiene un papel preponderante. El examen ocular, lo primero que hacemos cuando nos llega este paciente es tomar la agudeza visual. Como no, a veces no lo podemos sentar en un aparato de campo visual, para hacer un campo visual computado, hacemos un campo visual de confrontación. Evaluamos el estado de las pupilas, la motilidad ocular y, si es posible, la presión ocular. Si es posible, ¿por qué? Pues si tenemos un ojo donde hay un estallido de globo, evidentemente ahí no vamos a controlar la presión ocular. Evaluamos el segmento anterior. El segmento anterior es muy importante, la evaluación. A veces pautas que son mínimas pueden revestir o nos pueden orientar de alguna manera qué es lo que está pasando. A veces tenemos en la córnea un leucoma o un leucoma pequeño, que a lo mejor cicatrizó, el paciente no viene en forma inmediata, pero vemos que en el iris a lo mejor hay una iridotomía. Una iridectomía. Esta iridectomía, por supuesto, debemos preguntar si ha tenido algún tratamiento quirúrgico con láser, ya sea con IAC láser como con láser de argón. En caso contrario, podemos pensar perfectamente que pudo haber habido un cuerpo extraño intraocular que su área de penetración fue la herida en la córnea, perforó el iris y fue a la cámara posterior, seguramente provocando también una catarata. Esto es importante, a veces también una pequeña hiperemia que se puede ver en un cuadro bien congestivo, bien circunscripto, en un lugar que puede ser en la conjuntiva, que inclusive puede intensar la esclera, también nos puede orientar cuando vayamos a hacer nuestra exploración de que seguramente ahí puede haber una herida penetrante. La motilidad ocular es fundamental porque si el traumatismo ha sido muy severo, también nos va a generar trastornos en la motilidad ocular. Más de una vez el paciente se va a quejar de a lo mejor tener una visión doble, porque si es un traumatismo muy severo, a lo mejor hay un compromiso donde queda encarcelado a
alguno de los músculos por fractura, y entonces esto hace que el paciente tenga limitación de los movimientos oculares en la vida. Los párpados, la afectación de la vía lagrimal, no me quiero referir porque posteriormente a mi presentación se va a hablar al respecto. La conjuntiva, como bien les decía, buscar alguna evidencia directa o indirecta, como puede ser la indemnidad del globo ocular, y ver si, bueno, tenemos una quemadura química, vamos a evaluar las lesiones que puede haber generado. Cuando estamos frente a signos de cuerpos extraños, es muy importante, como les decía, también la anamnesis, para ver si la herida que se produjo fue por algo, cuál fue el material que produjo esto, porque esto nos va a impulsar de que tengamos que actuar mucho más rápido en la solución que cuando tenemos cuerpos extraños que se toleran muy bien, como el caso del hueso, por ejemplo. Pero si tenemos heridas a veces en la córnea, donde vemos que hay una úlcera de córnea, y esa úlcera de córnea se acompaña más de una vez de un pequeño absceso, muchas veces estamos frente a una herida que pudo haber sido ocasionada por algo de origen vegetal, por ejemplo, alguien que se pinchó con una planta, y esto nos tiene que hacer pensar más de una vez que ese absceso es de origen micótico, de manera tal de que entonces tengamos cuidado al respecto, y por eso insisto una vez más en la anamnesis que debemos hacer. Cristalino, hay que evaluarlo también, si estamos frente a una opacidad del mismo o hay una subluxación del mismo. Ustedes saben que está la iridodonesis, cuando nosotros le hacemos mover el ojo de acuerdo a la motilidad ocular, vamos a ver un temblor del iris en la zona donde hay una subluxación, y esto nos va a orientar que evidentemente nos va a apurar a lo mejor para hacer una intervención quirúrgica, para hacer una faco y poder sacar ese cristalino antes que termine siendo luxado in toto, generalmente a la cámara posterior, con las complicaciones que significa tener que hacer una vitrectomía y tener que ir a buscarlo al polo posterior y levantarlo con tractor. Siguiente, por favor. La siguiente, Matías. Bueno, en la evaluación del segmento posterior, para esto es importante, bueno, hacer un examen de fondo de ojo, hacer una oftalmoscopía binocular indirecta. El fondo de ojo nos va a permitir ver más de una vez las hemorragias vísceras en un globo ocular con un traumatismo de globo ocular cerrado, hemorragias preretinianas, desgarros de retina, desprendimientos de retina. Por eso que la agudeza visual también más de una vez nos orientaba. Tenemos una hemorragia de vitrio, seguramente el paciente que nosotros tenemos no va a tener visión, seguramente, o salvo que fuera parcializada, va a tenerla muy disminuida. Y en caso de desprendimiento de retina, si está afectado el área macular, pasará exactamente. Debemos hacer lo más temprano posible la evaluación de esto para tomar la conducta que corresponde. Tenemos que también realizar más tempranamente la actuación frente a la patología que tenemos, para evitar de que a lo mejor se nos compliquen los medios de transparencia del ojo y entonces no nos permita ver bien el polo posterior. Para eso también nos valemos del ultrasonido, pero si yo tengo una herida penetrante, colocar allí la sonda, puedo lograr de que en lugar de mejorar haga una mala iatrogenia y justamente se haga una herida penetrante mayor o que el contenido del globo ocular salga hacia afuera. La radiografía simple, a pesar de que hoy en día se ha desplazado en muchos aspectos, todavía acá nos sigue siendo muy útil, donde más de una vez vamos a ver un cuerpo extraño metálico y nos va a orientar. La resonancia magnética nuclear no la hacemos con un cuerpo extraño intraocular metálico porque puede movilizarlo y generar peores problemas. La electrofisiología es de utilidad fundamental, sobre todo para poder evaluar los problemas que puede haber en la conducción entre el nervio óptico y el cerebro. Siguiente, por favor. Matías. Bueno, siguiente. Podés apagar nomás eso. Bueno, yo lo que quería con esto era agradecerles y orientar un poco lo que los colegas ahora van a hacer referencia en forma más específica, y pensar cómo debemos hacer el abordaje de un paciente y el estudio de un paciente frente a un trauma ocular. Ahora se va a referir sobre trauma de párpado con lesión de la vía lagrimal la doctora
Alicia Álvarez, la doctora Alicia Álvarez, desde el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Los que hacemos la presentación acá, representamos a los dos hospitales de ojos que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, tenemos bastante casuística en las guardias de los dos hospitales, de día y de noche. Doctora, espero sus palabras al respecto. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien, Matías. Bueno, vamos a hablar de los accidentes en la casa, traumatismo del párpado con lesión de la vía lagrimal. La siguiente. El trauma en el sistema lagrimal es muy frecuente, el trauma facial y en el periorbitario. En los adultos jóvenes se produce en las personas más, en los varones, en una incidencia del 7 al 20%. Se puede producir una etiología mecánica y también una etiología térmicas, químicas o radiaciones, también por iatrogenia. Iatrogenia me refiero a que puede estar operando la órbita y se sin querer se lesiona uno de los canalículos, ya sea el superior o el inferior. Y en cuanto a la intencional, cuando tenemos pegado un CA base celular y entonces tenemos que lamentablemente lesionar el canalículo. La localización de las lesiones por orden de frecuencia es en primer lugar los canalículos, el conducto lacrimonasal, el saco lagrimal y el punto lagrimal. Entre los canalículos, la primera lesión tenemos el canalículo lagrimal inferior. La reparación. La reparación siempre tiene que ser primaria, tanto canalículo superior como canalículo inferior. Cuando tenemos los dos canalículos lamentablemente lesionados, es más difícil la reparación, pero tenemos que tratar de reparar ambos. Si no podemos referirlo o no podemos mandarle un oculoplástico, un especialista en vías lagrimales que lo repare, mínimamente trataremos de reparar uno. Si no podemos reparar uno, tenemos que por lo menos a posicionar y reconstruir lo mejor que se pueda el orbicular para que la bomba lagrimal funcione cuando hagamos el parpadeo y pueda distribuirse las lágrimas en el otro canalículo que quedó sano. Entonces, una emergencia. Lo ideal, lo que tenemos que hacer es la reconstrucción entre las 24 y 48 horas. A veces podemos encontrar con éxito los canalículos de cuarto o quinto día. La siguiente. Entonces, tenemos que reparar la laceración canalicular. Los objetivos son, como dije antes, restablecer sobre todo la posición palpebral para que nos ayude con la bomba lagrimal. Y sobre todo reparar el o los canalículos que se encuentren dañados. Las heridas canaliculares pueden ser mediales, cuando están más cerca del tendón cantar medial, y pueden ser laterales cuando están más cerca del punto lagrimal. Las mediales, lamentablemente, es más difícil un poquito porque tenemos que reparar también el tendón cantar medial. ¿Cómo lo hacemos? Mediante unas suturas no resolvibles, o sea, un nylon, desde el borde lateral del tarso hasta la cresta lagrimal posterior, evitando, por supuesto, detrás del saco lagrimal y del canalículo. Y las laterales son un poco más sencillas. Solamente tenemos que encontrar el tendón, el canalículo medial que quedó en la lesión. ¿Y cómo lo encontramos? Hay un signo que se llama el signo de calamar, que encontramos un reborde con un anillo de colágeno blanco en el medio de todo el orbicular que está sanguinolento. Lo podemos encontrar a simple vista, y si lo encontramos, lo canalizamos con una sonda de Bowman y encontramos el tope duro. Podemos probar también las técnicas de inyección, sumergimos en suero fisiológico todo el párpado y podemos canalizar por el canalículo sano poniéndole aire y vemos dónde afloran las burbujas. También podemos ponerle solución fisiológica o podemos ponerle azul tripán, que es lo que más uso yo. También podemos hacer, si estamos cerca de alguien que opere catarata, ponerle un poco de viscoelástico, pero es un poco caro. Si no, podemos usar el pigtail. Y tenemos siempre que reparar, intubar lo mejor que podamos. La siguiente. Entonces, ¿qué materiales usamos? Microscopio o lupas, depende con lo que se sientan más cómodos y una buena iluminación. La sonda de Bowman, el dilatador de puntos, la sonda de pigtail o cola de chancho. Yo en este caso tengo dos, una más grande y una más chica, porque depende de la anatomía de cada paciente, esa es la que vamos a ir a probar con sumo cuidado. Si ahí ven el lado izquierdo, tengo enhebrado un silicón de 0,5 milímetros con polipropileno, que es lo que uso yo, 6 ceros, porque estuve probando la seda, el nylon, que es más duro, y entonces lo que mejor me resulta a mí es el 6 ceros de polipropileno. Siguiente.
Entonces, tenemos la intubación monocanalicular y bicanalicular, en el caso de que tengamos uno o dos canalículos lastimados. En la intubación monocanalicular podemos usar el Masterca, el Mini Monoca o el Monoca. En la bicanalicular yo uso generalmente un silicón anular, ese que les mostré que tengo enhebrado ya previamente. Se puede usar también la sonda Crawford, el autoestable y el set de Ridley. ¿Cuáles son las ventajas de la intubación monocanalicular? Que es más fácil de poner y sacar. ¿Y cuáles son las desventajas? Que lamentablemente es caro, no nos aproxima y no nos arma el carto interno y algunas veces se destruye. La bicanalicular es el anillo intubado con el enhebrado con la seda, el nylon, el polipropileno, es mucho más barato. Ahora lo van a ver más adelante, cuando se le pone, nos arma perfectamente el canto interno y la verdad que no se destruye y no se prolapsa. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibimos al paciente en la guardia, vemos al paciente en la lámpara de hendidura y sobre todo, si ven en esta figura que son todo de párpado inferior, el paciente, tenemos el punto lagrimal y además medial al punto lagrimal todas las heridas. Siempre que vemos una herida medial al punto lagrimal, tenemos que asumir que tiene lacerado el canalículo. Siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, recibimos al paciente y le ponemos hielo local. Lo cubrimos con una casa húmeda y tratamos de evitar la menor manipulación posible. No tocarlos para no producir atrogenia y no mover los tejidos que después tenemos que ir a buscar el canalículo. Siguiente. Entonces, anestesia local, en la justa medida, para no deformar los planos que después tenemos que buscar, tenemos que identificar el punto lagrimal, si bien está pasado ahí una sonda de Bowman por el punto lagrimal, y donde sale es el canalículo que está seccionado. Entonces, con eso ya verificamos que tiene realmente el daño del canalículo. Siguiente. Entonces, lo más fácil de poner es un mini monoca. En este caso tenemos un pacientito acá, chiquitito, que tuvo una mordedura de perro, que es una lesión bastante frecuente en casa. ¿Y qué hacemos? Identificamos el canalículo proximal. Aquí usé un mini monoca, dilato el punto, pongo el mini monoca, yo lo corto para que llegue solamente hasta saco, no al conducto lacrimonasal, y lo corto en bisel. Si ven, en la del medio tiene un puntito azul. En este caso no le pasé la pigtail o la cola de chancho para no traumatizar el canalículo no lesionado y le puse azul tripán. Si ven, en la del medio tiene un puntito de azul. Ahí en ese caso puedo ver, acá, puedo ver que tiene ese puntito azul. Entonces nos da que ahí es donde está el corte, donde está la parte proximal del canalículo. Entonces, después se sutura por planos con Bicryl para músculo y seda para piel. Siguiente. Entonces, en esta otra vemos aquí que tenemos el... Puse la cola de chancho, entonces tengo en la parte de arriba es el lagrimal superior indemne y la parte de abajo. Se coloca la cola de chancho lo más delicadamente posible. Hay que tener mucha paciencia para evitar las iatrogenias y tratar de no lesionar el canalículo que tengo sano. En este caso sería el de arriba. Si se fijan en el esquema de la derecha, entonces tengo el esquema y a la izquierda tengo cómo lo voy haciendo. Voy pasando la cola de chancho, siguiente. Siguiente, Matías. Ahí pasé otra. ¿Ahí lo ves? No. Ahí está. Entonces, en el de arriba pueden ver que tengo el punto lagrimal ya pasado por el punto lagrimal superior, el resto y el que sale por el punto lagrimal inferior. En el esquema de la derecha, entonces ven la cola de chancho totalmente pasada. Y salen uno arriba y uno abajo. Siguiente. Ahí está. Entonces, en esta vemos que está el punto lagrimal superior pasado, el resto de la línea punteada por dónde pasó, y en el de abajo el punto lagrimal inferior. ¿Con esto qué hago? Con esto corto el excedente que me queda del silicón y anudo. Anudo. En este caso lo hice con una seda, he probado todos los hilos, a ver cuál me quedaba mejor. Me quedo con el polipropileno, 6 ceros. Esta es una seda 5 ceros, lo pasé y lo anudé. Si ven, una vez anudado, después me va a armar el canto. La siguiente, Matías.
En esta, ven, tengo a la derecha armado el silicón y hago el nudo. El nudo, después lo giro. Una vez que hago el nudo, me forma completamente perfecto el canto interno y solo lo que tengo que hacer es suturar por planos. El nudo lo giro para adentro y me queda afuera. Me queda para adentro y afuera me queda completamente como si tuviera una intubación cerrada. Siguiente. Entonces, en esta tengo un paciente que llegó exactamente igual, ¿bien? Tengo acá, en la primera de la izquierda es cuando llega, luego lo voy poniendo, le pongo el circular, este mismo circular anular que lo armé, suturo por planos, tengo la semana de posoperatorio y al mes por los posoperatorios, ahí me quedó una pequeña mosquita. Siguiente. Este otro igual, más fácil, un mínimo noca, con una pequeña lesión en canalículo. Si ven a la derecha, el primer mes posoperatorio, abajo, colocación de mínimo noca, y la línea punteada en negro es el trayecto del mínimo noca que queda. Siguiente. En este tengo un paciente que llegó a la guardia suturado por un servicio de cirugía plástica general. Si ven dónde está el punto lagrimal, si ven dónde está el punto lagrimal, está cerca del limbo esclerocorneal, o sea, está fuera de su lugar, y entonces lo que hice fue sacar todos los puntos, volver a reconstruir, había gran edema y quemosis, como pueden ver, le puse el pigtail y le puse un pini monoca, y si ven abajo, está posicionado el párpado. Siguiente. En esta igual, ven, le puse el pini mono, le puse un circular, suturé por planos, pero ¿qué me pasó? Se me soltó el hilo, entonces lo que hice, ven abajo, le hice un pequeño nudito y lo resolví, así no le daña la córnea. Siguiente. En esta tengo una lesión vertical del canalículo, puse un pequeño mini monoca hice unas suturas con Baikil 8 ceros en la cara anterior y en la cara posterior. Siguiente. Entonces, depende de la lesión y el grado de gravedad, le doy antibióticos, analgésicos y retiro la intubación de 1 a 3 meses en la lámpara de hendidura. Siguiente. Entonces, todas las laceraciones las tengo que reparar. Y hasta que se demuestre lo contrario, todas tienen lesión del canalículo. Muchas gracias. Siguiente. Gracias por tu presentación, muy clara. Después, si tenemos un poquito de tiempo, hay algunas preguntas que nos gustaría hacerte a vos. Ahora voy a presentar al doctor Sergio Bolaños, que también es del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, que se va a referir a traumatismo contuso y tema, un tema que realmente se cuestiona mucho, a ver cómo lo tratamos, cómo, en qué momento, qué es lo que hacemos. El doctor está en el servicio del segmento anterior, tiene mucha experiencia, así que como la doctora, nos va a ilustrar. Doctor Bolaños. Doctor Bolaños. Ah, se tiene que desmutear porque a mí no me deja. Segundito. Ahí está. ¿Puedo compartir pantalla ya? Sí, cuando quiera. A ver. Me pone un aviso que no puedo, ¿eh? Que porque otro está compartiendo. A ver ahí. Lo mismo. Ahora un segundito. Disculpen, ¿eh? Si no, vos tenés mi clase y la ponés directamente, te voy diciendo, pero tengo como un delay en Zoom, ¿eh? Ok. Si la puedo compartir desde acá, mejor. Bueno, a ver, probá ahora, deberías poder. A ver, ahora... No, me pone que otro está compartiendo pantalla. Bueno, a ver, dame un segundo. Porque no hay nadie que esté compartiendo. Tengo lo de Alida. ¿Todavía tenés lo de Alida puesto? Ah, está. En Zoom tengo la última de Alida puesta. No, podremos pasar a otro disertante y te desconectás y volvés a conectar. Dale, que siga otro y me conecto de nuevo.
Vamos entonces a darle la palabra al doctor Pablo Paoloni, también del Hospital Santa Lucía, que se va a referir a la evaluación del niño traumatizado, sus diferencias con el adulto y el shaking baby. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradezco la invitación a los doctores Catini y Bodino por dar esta charla. Y bueno, básicamente yo voy a hablar un poco de lo que es el trauma pediátrico. Y lo que voy a hablar es un poco basado más que nada en la experiencia de 16 años de guardia oftalmológica acá en el Santa Lucía, que si bien a nivel teórico el trauma en el niño, teóricamente en los textos por lo general es lo mismo que el trauma en el adulto, tiene muchos matices que lo hacen distinto al trauma del adulto. ¿Por qué? Muchas veces son matices ajenos al ojo, dictado por el contexto familiar, social, por la edad del paciente, distintos factores que vamos a ir viendo. Por empezar, los chicos, como ya sabemos, colaboran poco, tanto en el interrogatorio para saber cómo, cuándo se lastimó, al momento de evaluarlos en lámpara de hendidura, al momento del tratamiento, si hay que ponerle gotas, por lo general cuesta ponerle gotas, hacen blefarospasmos, se resisten a ponerse las gotas, por lo cual toda esta mala colaboración que tienen los chicos muchas veces implican que requieran una, una intervención bajo anestesia general, lo cual no es algo menor. Sabe por sí, el hecho de someterlo a una anestesia general hace que ese trauma le aumente la morbimortalidad por el riesgo implícito que tiene la anestesia general. En modo de la, ¿todavía se escucha? Sí, se escucha, pero no estamos viendo su pantalla. No estamos viendo su clase. ¿Gusta compartir pantalla? Perdón. ¿Se ve aquí? Ahora sí. Bueno, perdón. Ahora estamos. Sí, perfecto, la vemos. Bueno, entonces, como decía, el tema de anestesia general aumenta la morbimortalidad y nos genera dificultades técnicas. Es difícil, sea de por sí, conseguir un anestesista en muchos ámbitos. Es más difícil conseguir un anestesista que quiere y que sepa dormir chicos. Y más aún, es difícil conseguir lugares de recuperación posanestésica con internación para chicos. De hecho, nosotros en el Hospital Santa Lucía, los menores de 3 años y los pacientes con riesgo quirúrgico elevado, los operamos en hospitales pediátricos, hacia Gutiérrez, Garrahan. Por lo tanto, encontrar estructuras tanto públicas como privadas donde se conjuguen una buena estructura anestésica, una buena estructura pediátrica y además un servicio de guardia oftalmológica con el instrumental adecuado y acorde, muchas veces es difícil, tanto en lo público como en lo privado, por lo cual tiene implícito todas esas dificultades. Además, no solamente es difícil la evaluación prequirúrgica, sino también es difícil el seguimiento postquirúrgico. Es un chico que ya está dolorido, aprensivo, cuesta verlo en la lámpara hendidura, cuesta ver si tiene Seidel, si tiene Tyndall, cuesta colocarle las gotas, hay que estar forzando ese ojo que justamente está traumatizado. Y además de todo esto, en los chicos siempre está presente, sobre todo en los chicos chicos, menores de 5, 6 años, está presente el riesgo de ambliopía, que siempre hay que tenerlo muy presente, porque si no lo tenemos presente, producto de una impregnación corneal hemática por un IPMA, por ejemplo, le podemos dejar una secuela visual permanente. Además, en los chicos, como sabemos, es más difícil la rehabilitación visual, no quieren usar parche, cuesta que utilicen anteojos, y a todo esto hay que agregar que los niños tienen muchísima más respuesta inflamatoria ocular, tienen más tendencia a hacer leucomas corneales cicatrizales, a que esos leucomas o que los puntos corneales se infiltren y se neovascularicen. Por eso apenas un punto corneal está generando neovascularización, hay que sacarlo. Tienen más respuesta inflamatoria uveal, hacen más sinequias del iris, tanto anteriores como posteriores. Si se operan de catarata traumática, hacen mucha más opacidad capsular y tienen muchísima más proliferación vitreoretinal, por lo cual un desprendimiento de retina, a veces en cuestión de semanas, puede ir un desprendimiento de retina en embudo total, producto de esa severa proliferación vitreoretinal que es mucho más marcada que los adultos. Y tienen, como ya dije, mucha respuesta inflamatoria y suelen hacer membranas de fibrina, tanto pupilares pre- como retrolentales. También hay que tener en cuenta que son gente joven y si tiene un traumatismo ocular le puede dejar una secuela, ya sea funcional
o estética, que esa edad es muy importante, en forma permanente, que lo puede hacer estigmatizar de por vida. No solamente todo lo que dije tiene de peculiar el trauma pediátrico, sino que esa de por sí es más difícil reparar el ojo abierto. El ojo abierto de un chico, cuando uno trata de cerrar, ve que el iris prolapsa, lo cierran y prolapsa. Porque las incisiones, ya sea generadas en forma voluntaria, como las mismas heridas penetrantes, cuestan que valvulen. Eso se debe a que la esclera es menos rígida, es más delgada, el ojo del chico es más chico, por lo tanto tiene más tensión superficial, tiende a abrirse, hay mayor presión vítrea, el iris suele ser más grueso, más congestivo, no es atrófico como el del adulto, por lo cual cuesta mucho reponer el iris en los chicos. Tiene la cápsula anterior más elástica, si le queremos hacer una cápsula raxis, se tiende a ir hacia la periferia. En los chicos las cataratas traumáticas son un capítulo aparte, son sumamente ambliopisantes cuando son unilaterales. Cuesta hacer el cálculo de la lente intraocular, no solamente por las queratometrías erróneas, si hay un traumatismo corneal, sino porque el ojo en el chico crece y por lo tanto crece su largo axil y cuesta predecir qué lente intraocular le vamos a colocar. Es muy difícil tratar complicaciones posquirúrgicas, muchas veces requiere una segunda intervención bajo anestesia. Si a un chico le tenemos que hacer una capsulotomía con láser o una iridotomía con sac láser, es muy difícil hacerla porque ese chico no se queda quieto y tampoco lo podemos hacer bajo anestesia. Y recuerden que siempre que le van a poner puntos a un paciente, a un chico también, esos puntos hay que sacarlo. Por lo tanto, tratar con los chicos de usar puntos reabsorbibles, puntos de Vicryl. Si le doy al párpado puntos de seda o le doy puntos de nylon a la conjuntiva, a veces va a requerir inclusive anestesia general para sacarle los puntos. Así que en la medida de lo posible, tratar de dar puntos reabsorbibles. Y justamente como los chicos no colaboran, tratar con los chicos de hacer una evaluación lúdica. Yo siempre con los chicos le digo, no te voy a lastimar, vamos a jugar, si puedo me saco el guardapolvo, trato de que no vean agujas, tratar de hacer una evaluación lúdica, tener la lámpara no hipervolteada, que no le moleste, y nunca tratar de tocarlo. Tratar siempre de evaluar todo lo que podamos sin tocarlo y sin generar aprensión. Ahora, si el chico no colabora, sí o sí, lo tenemos que evaluar y no nos podemos quedar con la duda, y en ese caso lo tenemos que hacer una camisa, y entre dos o tres personas tratar de determinar qué tipo de traumatismo tenemos. Y ante la menor sospecha de que el ojo está abierto, no seguimos manoseando, no seguimos contaminando la herida o generando prolapso de estructura, y esa exploración se tiene que hacer bajo anestesia. Algo importante también para considerar en los chicos es que los chicos, quien tiene hijos o tuvo hijos, sabe que los chicos se vienen golpeando todos los días, sobre todo si son varones, se vienen golpeando. Y muchas veces el motivo de consulta es un trauma banal, un trauma donde la referencia no está clara y puede presentar una disminución de visión por una patología preexistente. Muchas veces pasa que el chico tuvo un trauma banal, a partir de eso la madre o nosotros determinamos la visión y tenemos una visión que no se condice con el trauma que tuvo el chico. Y eso puede ser porque tiene una cicatriz por toxoplasmosis congénita, tiene una maculopatía hereditaria o tiene una metropía, un astigmatismo miópico que hasta ese momento no se diagnosticó y a punto de partida de un trauma banal surge el diagnóstico. Y tener en cuenta que si tenemos un espontáneo en un chico sin una etiología bien clara, hay que siempre descartar un retinoblastoma. Por lo dicho, siempre los chicos tienen peor pronóstico que los adultos. Normalmente, como el trauma ocular pediátrico, así, al igual que los adultos, es más común en los varones, la edad promedio es de los 9 años de edad, como es justamente la clase, por lo general sucede en el hogar. Y por lo general son leves, pero en un pequeño porcentaje son graves y comprometen en forma incluso permanente y la capacidad visual de los chicos. Por lo general en chicos mayores, preadolescentes, es por deportes, y en niños menores suele ser por riñas entre hermanos, entre amigos o juegos en la casa. Por eso es muy importante el cuidado y extremar las precauciones en la casa. Los peores traumatismos que se ven en la casa suelen ser por picaportes, por un juego brusco, corren, cierran la puerta de golpe y el ojo tiene un estallido contra el picaporte, o a veces peleas en la mesa donde se clavan cubiertos. ¿Estamos en tiempo? Sí, estamos en tiempo. Ok. Bueno, listo, bueno. Eso está. Lo único que quiero, bueno, cualquier cosa sobre el tiempo, después completamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la exposición, muy clara, muchas gracias. Vamos a intercalar un poco algún médico del hospital La Gleise. Vamos a pedirle a la doctora Julieta Gelardi, que es la jefa de residentes del hospital Pedro La Gleise,
que nos va a hablar de quemaduras químicas. Y a continuación, para poder ensamblar con esta presentación, le vamos a pedir al doctor Gustavo Alperín los conceptos quirúrgicos de las injurias químicas. Doctora, el doctor Bolaños está online después, si quiere meterlo después. Bueno, terminamos con los, para intercalar un poco la gente de Santa Lucía con la de la audiencia. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, comparto mi pantalla. Ahí la vemos, perfecto. ¿Se ve bien? Bueno. Yo voy a hablar de las quemaduras químicas y del manejo de la urgencia. Tenemos que saber que son verdaderas emergencias oftalmológicas y representan entre el 8 y el 20% de los traumas oculares. Generalmente están producidas por productos de limpieza que pueden ser domésticos como industriales, cemento, yeso, cal, fertilizantes y hasta fuegos artificiales. Por eso suelen verse mucho en accidentes laborales, pero también son frecuentes en accidentes domésticos. La severidad del daño va a depender principalmente de la concentración y del pH de la solución. Pero también tenemos que tener en cuenta la extensión de la superficie expuesta, el tiempo, la temperatura, si quedaron partículas atrapadas en el fondo de saco y la fuerza del impacto. Tenemos dos grandes escenarios, por un lado los álcalis y por el otro los ácidos. Los álcalis son los que generan la gran mayoría de las quemaduras graves, aproximadamente 2/3 de ellas, porque tienen mayor penetración. Y esto se debe a que producen una saponificación de los ácidos grasos de las membranas celulares, hidratación de los glucosaminos glicanos y fibras de colágeno, que genera opacificación y también adelgazamiento de los tejidos. El más frecuente de estos son los accidentes con cal. Por otro lado, los ácidos producen desnaturalización y coagulación de las proteínas del epitelio y el estroma anterior, lo que genera opacificación, pero al mismo tiempo limita la penetración del químico. Tenemos que tener en cuenta en esto que el ácido hidrofluórico disuelve las membranas celulares y se comporta como un álcalis, por lo tanto genera lesiones muy severas también. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener? El cuadro es bastante florido, ¿sí? Podemos encontrarnos con edema y eritema periorbitario, desepitelización de la piel, pérdida de anexos, defectos epiteliales en la córnea, la conjuntiva, quemosis, inflamación conjuntival, isquemia limbar, que es el factor pronóstico principal y a lo que más atención le debemos prestar, Hayes, edema corneal, y rara vez pueden perforarse en el agudo, ¿sí? Como otras manifestaciones, nos podemos encontrar con una catarata, que nos habla de un muy mal pronóstico porque nos indica una mayor penetración del químico, y podemos tener hipertensión ocular por daño directo del trabeculado o por la misma inflamación, o hipotensión ocular por daño del cuerpo ciliar por una alteración del pH del humor acuoso. La clasificación en esta patología es muy importante porque nos va a brindar el pronóstico que tiene este paciente. Además, nos orienta con el tratamiento, nos sirve de documentación y tiene implicancias médico-legales. La clasificación de Roper-Hall es una clasificación ya que tiene varios años, muy utilizada en muchos trabajos que se sigue utilizando actualmente, que tiene en cuenta la afectación corneal y el grado de isquemia limbar, pero no tiene en cuenta la afectación de la conjuntiva, que es muy importante porque nos predice el pronóstico de melting corneal y de la formación de simblefaron. Además, a todas las heridas con más del 50% de isquemia limbar las clasifica como grado 4. Por otra parte, la clasificación de DUA es más nueva y da un pronóstico más preciso, sobre todo para los casos graves, ya que los divide en 4, 5 y 6. Tiene en cuenta la afectación conjuntival y divide la isquemia limbar en horas de reloj, cosa que hace que sea más precisa. Además, dice de que no solo debemos fijarnos en la isquemia limbar, sino si hay una zona, digamos, de tensión en la parte del limbo, porque ya el simple hecho de que haya una desepitelización ahí nos habla de pérdida de las stem cells. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Tenemos que tener en cuenta las fases de la enfermedad y de ahí deriva su tratamiento. Esta enfermedad tiene 4 fases, ¿sí? Una inmediata, una aguda, una de reparación temprana y una de reparación tardía. Yo voy a hablar principalmente del tratamiento inmediato y agudo. Lo inmediato es irrigar, hay que lavar el ojo, ¿sí? Esto es lo más importante, ya que disminuye la severidad de las quemaduras, disminuye la necesidad de cirugía y mejora la agudeza visual final. Los pacientes que se los irriga de inmediato en el lugar del accidente con agua tienen mejores resultados finales.
Dentro de lo que son las soluciones hay muchas opciones. Sí, esto es un review del 2018 que envuelve varios trabajos que comparan una con otra. Lo cierto es que no hay diferencias significativas, tenemos que irrigarlos con lo que tengamos, digamos, a disposición en el lugar donde nos encontramos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocar anestesia tópica, una doble versión de fondos de saco para sacar todas las partículas que pueden haber ahí, y vamos a irrigar hasta que se normalice el pH. Una vez que el pH se normalizó, vamos a volver a retestear hasta 30 minutos después porque se han visto que puede alterarse. Y si tenemos a disposición una lente de Morgan, es un dispositivo para irrigar que la verdad funciona bastante bien. ¿Qué pacientes vamos a intervenir quirúrgicamente en el agudo? La verdad que por suerte no son muchos, pero podemos evaluar, hacer una remoción de partículas y de tejido necrótico bajo anestesia general, tener en cuenta estos pacientes después la colocación de un lente de Ealing para mantener los fondos de saco. Se puede evaluar hacer un lavado de cámara anterior para restaurar el pH del humor acuoso. No hay muchos estudios al respecto, ¿sí? Pero es una opción. Y una tenoplastia se guarda para casos donde hay una isquemia limbar total con un riesgo alto de tener una isquemia del segmento anterior. Lo que se hace es un avance de la cápsula de tenon para restablecer la circulación limbar y de esta manera limitar la progresión de la necrosis, úlceras corneales y el riesgo de perforación. Muy bien. En cuanto a lo que es el tratamiento agudo, en las quemaduras leves y moderadas, la verdad que no reviste mayor complejidad. Nos vamos a valer de corticoides tópicos, lubricantes, vamos a cubrir con antibióticos y cicloplégicos para el dolor. En cambio, en las quemaduras severas sí tenemos que ser un poco más estrictos y nos valemos de cuatro pilares, ¿sí? Que es la terapia antiinflamatoria, detener la destrucción de los tejidos y promover la repitilización y controlar la presión. Primer pilar, terapia antiinflamatoria, nos vamos a valer de los corticoides, ¿sí? Tenemos que saber que estos pacientes tienen dos picos inflamatorios. El primero ocurre en las primeras 24 horas después de la injuria y el segundo comienza a los 7 días y llega a su pico máximo de 2 a 3 semanas. Entonces, es importante saber esto porque son pacientes que van a usar corticoides por largo tiempo. Vamos a darle dexametasona o acetato de prednisolona cada 1 a 2 horas. Vamos a considerar un tratamiento sistémico en casos de no respondedores. Y si a las 2 semanas todavía tenemos un defecto epitelial, recién ahí vamos a empezar con un descenso gradual, ya que pueden inhibir la epitelización y síntesis de colágeno y aumentar potencialmente el riesgo de perforación. AINES no vamos a dar por el riesgo de melting. Para detener el daño tenemos a las tetraciclinas, ¿sí? Que suprimen el daño mediado por los neutrófilos. Entonces son muy importantes para que las tengamos en cuenta. Podemos usar doxiciclina o minociclina, en dosis que van entre 50 y 100 miligramos cada 12 horas. Otro factor importante a tener en cuenta es la vitamina C, ¿sí? Porque el aumento del pH en el humor acuoso produce daño en el cuerpo ciliar, que es el principal secretor de ascorbato, que es un cofactor esencial para la síntesis y mantenimiento del colágeno estromal. Entonces, una disminución del ascorbato en el humor acuoso nos aumenta el riesgo de úlcera corneal persistente, desmetocele y perforación. Se puede preparar tópico al 10%, que se instaura cada una hora, o vía oral de 1 a 2 gramos días. Promover la repitilización es nuestro tercer pilar y esto es fundamental, tanto en la fase aguda como crónica. No nos olvidemos que estos pacientes tienen daño en las células caliciformes y daños en la glándula del meibomio, ¿sí? Así que vamos a usar lubricantes sin conservantes muy seguido, tener en cuenta la profilaxis antibiótica. Podemos usar lentes de contacto terapéutico o lente de apoyo escleral, pero más que nada en la fase crónica, lo mismo que hacer una tarsorrafia o una tosis inducida por toxina botulínica. También podemos valernos del uso de suero autólogo, suero de cordón umbilical o plasma rico en plaquetas, que pueden ser una alternativa interesante al trasplante de la membrana amniótica. Lo que tenemos como dificultad con estos tratamientos es que son difíciles de obtener y de preparar, que son caros y que hay un riesgo potencial de contaminación e infección. El trasplante de membrana amniótica es una muy buena opción, sobre todo para pacientes en ámbito hospitalario, como nos manejamos nosotros. Actúa como una membrana basal rica en factores de crecimiento, tiene propiedades antiinflamatorias y le calma el dolor rápido al paciente. Si bien los resultados finales no son muy diferentes a los que se ven con la terapia médica habitual, como les digo, es bueno considerarlo para pacientes que por ahí no pueden acceder a toda la medicación. Y por último, no nos olvidemos de esto que es muy importante, controlar siempre la presión de estos pacientes
ya que de nada nos sirve sanarles, digamos, la superficie ocular si terminan con un glaucoma terminal, ¿sí? En casos graves, podemos también considerar el tratamiento bioral para evitar el mayor uso de gotas. Bueno, a modo de conclusión y de resumen, este cuadro resume, digamos, todo lo que hablé en la clase, ¿sí? De cómo va a ser el manejo de los pacientes. Así que bueno, se lo dejo para que después lo vean tranquilos y muchas gracias. Doctor Scatini, no le puedo desmutear el micrófono. No. Un segundito, no. Lo bloqueó usted y no. A ver. Sí, quiero invitar a completar esta charla a este conceptos quirúrgicos en las injurias químicas al doctor Gustavo Alperín, que es un hombre con mucha experiencia y un muy buen cirujano de córnea. Así que Gustavo es también del Hospital La Gleise. Así que bueno, me gustaría que hagas tu exposición, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco al doctor Fernando Scatini y al Consejo Argentino de Oftalmología haberme invitado a participar de esta presentación. Voy a complementar lo que muy bien explicó Julieta sobre quemaduras químicas y vamos a rever algunas herramientas que tenemos al momento de manejar quirúrgicamente pacientes con injurias químicas severas que con el tratamiento médico no se han podido resolver. Básicamente recordar que, como dijo Julieta, la suerte de estos pacientes se juega en los primeros minutos, cómo son tratados en la guardia, en la urgencia inmediata, y de no ser tratados en forma correcta en inmediato, el pronóstico es mucho, mucho peor que si no lo hubiéramos hecho. Recordemos también que las injurias químicas comprometen todo el globo ocular, y cuando uno empieza en oftalmología se lleva la sorpresa de que algún paciente con una injuria química muy severa termina con atrofia del globo óptico y no entiende bien por qué, y la realidad es que cuando el pH intraocular se eleva o lleva a niveles muy bajos en forma súbita, genera alteraciones severas e irreparables que llevan a la tisis bulbia en muchos de los casos de quemaduras severas. Esta clasificación complementa un poquito lo que nos dijo Julieta y básicamente la suerte de la superficie ocular depende del grado de pacificación corneal y del grado de compromiso del limbo corneal, que en realidad lo que está mostrando es qué tanto ha dañado las stem cells o células progenitoras del limbo, que son las que dan lugar a una correcta epitelización de la superficie corneal. Pasado el episodio agudo, la etapa aguda que Julieta nos explicó muy bien, después de la segunda semana nos encontramos con algunas complicaciones como sea el daño conjuntival y la formación de simbléfaron, la falta de epitelización correcta de la superficie corneal y conjuntival, generando úlceras crónicas y recurrentes, el glaucoma y la provocación del síndrome de ojo seco, básicamente por el daño de la superficie conjuntival y por el daño de los fondos de saco, donde están el área donde están la mayoría de las células caliciformes concentradas. Y una de las grandes consecuencias del simbléfaron es la desaparición de las células caliciformes y con ellas la desaparición de la capa mucinosa, muy importante en una capa lagrimal estable. Debemos tratar de evitar que se concrete esto y la herramienta más a mano que tenemos todos en el consultorio, en la guardia, en cualquier ambiente que recibimos un paciente con injuria química, es primero despegar diariamente los fondos de saco para evitar las adherencias, y si esto no fuera posible, colocar un lente Eilid, que no es más que una carcasa de polimetilmetacrilato con unos orificios que permite que los fondos de saco permanezcan no adheridos entre sí y favorece que no se provoque el simbléfaron. En nuestro medio no existe, pero abajo a la derecha ven el Proquera, que no es más que un lente Eilid tapizado con membrana amniótica que tendría algún efecto mejor que el lente Eilid en forma aislada. Pero no olviden el lente Eilid como recurso para evitar el simbléfaron. La otra complicación que les mencioné es la formación de ulceraciones crónicas y recurrentes, básicamente por el trauma agudo de la variación de pH y por otro lado por el daño de las células epiteliales periféricas progenitoras. Este es un caso de un paciente con una úlcera persistente después de 15 días de una quemadura severa con cal, con un daño limbar bastante grave. Como ven, con el tratamiento conservador no se había podido resolver. Lo que es implantarle membrana amniótica para favorecer la epitelización.
Esto es a los 7 días, se dejan las suturas muchas veces sin enterrar con un lente de contacto sobre la membrana miótica para ser más fácilmente retiradas en cuanto se pudiera. A medida que la membrana se va resolviendo, vemos en este caso donde el daño del limbo no había sido tan severo, porque sabemos que cuando el limbo se daña en menos de un 50%, las células restantes o remanentes son capaces de reparar el epitelio corneal. Si en este caso los podemos ayudar con un tejido que disminuye tanto la inflamación y favorece la epitelización con la membrana miótica. De 90 días vemos una restitución ad interim de esta ulceración crónica recurrente que habíamos visto en el preoperatorio. En la etapa tardía, la secuela más grave es cuando hay daño muy severo a las células progenitoras limbares, la conjuntivalización, que esto no es más que la invasión del epitelio conjuntival del epitelio corneal, donde nunca debería haber estado. Sabemos que el epitelio conjuntival y el corneal no son iguales, son muy diferentes, y cuando encontramos con la citología de impresión células caliciformes en el epitelio corneal, esto nos habla que la conjuntiva invadió la córnea. En el círculo rojo que les estoy señalando, es el área de esta figura donde estas células son las que migran en forma centrípeta hacia el centro de la córnea para favorecer la epitelización. Y estos son distintos grados de conjuntivalizaciones, distintos grados de manifestaciones de insuficiencia de las stem cell limbares que llevan a una opacificación corneal por invasión del epitelio conjuntival. La mayoría de las clasificaciones de la deficiencia de stem cells nos hablan del grado de invasión del epitelio corneal y del ámbito de la circunferencia corneal que ha sido dañado. Por lo tanto, si hay compromiso en los 5 milímetros centrales y el limbo afectado en el trauma primario fue más del 50% de circunferencia, el pronóstico es bastante ominoso. El diagnóstico es clínico por la conjuntivalización y se puede confirmar en un laboratorio oftalmológico haciendo una citología de impresión corneal y encontrando células caliciformes que no deberían estar normalmente. Junto a un montón de causas como etiología de la insuficiencia stem cell limbar, las quemaduras en el ámbito de la emergencia es la causa más frecuente. La forma de repararlo, si no se puede hacer en forma conservadora, o sea, si el daño de las stem cells fue más del 50% de circunferencia, es quirúrgico y difiere si es unilateral o si es bilateral. Si es bilateral, vamos a tener que lograr un donante vivo relacionado o donante cadavérico. Esto es más complejo, no lo vamos a tratar en esta charla, porque además de quirúrgicamente ser más complejo, porque requerimos o de un donante vivo relacionado o de un anillo corneoesclenal cadavérico, requiere inmunosupresión durante mucho tiempo, ya que la mayoría de las células que expresan antígenos de histocompatía están en el limbo, por lo tanto la chance de rechazo es altísima. Vamos a tratar cuando las quemaduras son unilaterales, que por suerte son muchas las que recibimos en la guardia de nuestros hospitales, y esto va a depender si la quemadura es severa, moderada o leve. Si es severa, no nos va a quedar otra opción que obtener del ojo contralateral sano dos colgajos limboesclerales de 3 milímetros de superiores e inferiores para poder trasplantarlos al ojo enfermo con el riesgo de descompensar el ojo sano. Por lo tanto, tratamos de no realizarlo. Este es un ejemplo de un paciente con una conjuntivalización severa, con tinción del epitelio corneal por falta de epitelización. Tomamos el ojo donante, hacemos el trasplante de los colgajos del ojo donante al receptor. Acá vemos las suturas, las áreas donantes, y esto tiene una alta chance de funcionar, ya que son injertos autólogos, no hay ninguna posibilidad de rechazo, y si están bien obtenido el tejido y bien implantado en el ojo dañado, esto siempre funciona, aunque con el gran riesgo de descompensar, de dañar el ojo sano. Hace algunos pocos años, el doctor Sangwan de la India diseñó un nuevo procedimiento quirúrgico para quemaduras leves a moderadas, con mínimo daño del ojo donante, y esto es lo que lo hace novedoso, lo que hizo tan popular y que nos da tan buenos resultados en daños limbares leves a moderados. Lo que se hace es obtener un colgajo solamente de 4 milímetros por 2 milímetros, muy pequeño, que ocupa menos de una hora de la circunferencia del limbo corneoescleral, y se implanta en el ojo contralateral, asistido por membrana miótica y pegamento tisular como el Veriplas, que es un compuesto que está formado por fibrinógeno y trombina, que al unirse y genera un pegamento tisular muy útil para este tipo de cirugía. Este es uno de los casos, fíjense que había una deficiencia limbar de casi 180 grados,
tomamos del ojo contralateral, donde se ve que es mínima la zona de obtención del donante, cubrimos con membrana amniótica, ponemos, dividimos el colgajo donante en 7 a 10 fracciones y logramos una correcta epitelización sin riesgo alguno del donante. Este es otro caso, también con muy buen resultado. Fíjense la conjuntivalización y panos que hacía que tuviera una múltiples episodios de ulceraciones recurrentes por falta de células progenitoras limbares, y que luego del procedimiento quirúrgico logramos un muy buen resultado. Este lo realizamos en el Hospital La Iglesia hace 15 días, está en periodo de recuperación, era una deficiencia severa de 180 grados, y les voy a mostrar para terminar la clase cómo es el procedimiento rápidamente. El tejido que tomamos del ojo donante es mínimo, con mínimo riesgo, con el pegamento adhesivo tisular Veriplas logramos adherirlo para que quede el área cruenta protegida. En 48 horas el ojo donante no tiene ningún rastro de lo que se realizó. En el ojo contralateral lo que vamos a hacer es retirar todo el panus y la conjuntivalización fruto de la secuela de la quemadura tisular. Esta cirugía la realicé con la doctora Gelardi. Hacemos una disección a veces roma y a veces a través de objetos punzantes del tejido fibroso, fibrovascular, que en este caso logramos hacer una disección muy amplia. Ponemos el adhesivo tisular, vamos a colocar la membrana amniótica sobre el adhesivo tisular. Recuerden que son dos componentes, el fibrinógeno y la trombina, que una solo cuando se unen son tienen función adhesiva. Colocamos la membrana amniótica para cubrir la superficie corneal. La verdad que este procedimiento vino a revolucionar todo este tipo de pacientes, donde el pronóstico es muy bueno cuando las quemaduras son leves a moderadas y el otro ojo es sano. Lo recortamos para que solamente ocupe la circunferencia corneal, y sobre esto vamos a tomar el colgajo obtenido del ojo donante, lo vamos a seccionar en 7 a 10 fracciones con mucho cuidado. Para Daniel, recordemos que en este tejido donante tenemos las células progenitoras limbares del ojo contralateral que van a dar lugar a la proliferación del ojo donante y favorecer la epitelización correcta del lecho cruento. Con mucho cuidado lo vamos seccionando, lo vamos distribuyendo en forma circular, periférico, cerca del limbo, que es donde van a migrar estas células, para luego repopular el limbo donde no había células limbares progenitoras. Ponemos adhesivo tisular nuevamente para que estas fracciones queden en su posición. Ponemos un lente de contacto y el procedimiento quirúrgico está terminado. Estos son pacientes que hay que controlar durante 3 a 6 meses, y cuando el procedimiento da resultado, en el transcurso de 3 a 6 meses tenemos resultados óptimos. Y la estamos terminando en 10 segundos, Fernando. Pues son 10 minutos. Bueno, esto es un poquito lo que le quería mostrar, qué alternativas quirúrgicas tenemos en pacientes con injurias químicas. Para cada etapa hay alternativas diferentes, la tenoplastia, como lo dijo Julieta, la utilización del lente ELI para evitar el simbléfaron, y el SLED o las distintas modalidades de trasplante limbar para resolver las insuficiencias limbares traumáticas. Muchas gracias al CAU y al doctor Fernández Catini por haberme invitado. Tiene que deshabilitarse, Doc, porque no puedo deshabilitarlo yo el audio. Doctor Escatini. Gracias, Gustavo. Invitamos al doctor Bolaños a ver si podemos hacer la presentación. A ver si puedo compartir. Ahí se ve, sí. Ahora sí, lo vemos, perfecto. Perfecto, entonces comenzamos. Bueno, muchas gracias, doctor Escatini, por la invitación. Voy a hablar de hipema traumático. El hipema es la acumulación de sangre en la cámara anterior del ojo después de un traumatismo. Los datos más relevantes de epidemiología son, según los reportes, 20 casos cada 100.000 pacientes por año aproximadamente. Es muy importante este dato, el 70% son menores de 20 años, ahora que estamos hablando de accidentes en la casa y de los niños. 3 a 1 en hombres, y la mayoría se produce por golpes con pelotas, piedras, juguetes, golpes de puño, juguetes con aire comprimido y corchos, sobre todo en la época de fiestas, los hospitales que hacemos guardia, ¿no?
El mecanismo de lesión más común es la expansión ecuatorial, la mayoría son traumas cerrados, aunque existen también los penetrantes, obviamente, en donde cambia bruscamente el diámetro del globo ocular y esto lesiona estructuras. También se produce un desplazamiento del diafragma iridocristaliniano anteroposterior o el aumento agudo de la presión intraocular después del golpe. Las lesiones asociadas puede ser solo un hipema traumático con una lesión imperceptible o una miríada de lesiones, un montón de lesiones asociadas, desde abrasión corneal, lesión endotelial, recesión angular que puse en rojo porque es la lesión típica que sucede al hipema traumático y hay que ir a buscarla, ciclodiálisis, iridodiálisis, desgarros del esfínter del iris, rotura esclerocorneales, cataratas traumáticas, subluxaciones de cristalino, hemorragias vítreas y lesiones de retina como edema retinal, hemorragias, desgarros retinales, roturas de coroides o neuropatías ópticas después del traumatismo. La clasificación tradicional se da en 4 grados, hipema grado 1, sangre en la cámara anterior hasta un tercio de cámara, grado 2, media cámara, grado 3, más de media cámara, y grado 4, el hipema total, que podemos dividirlo en red ball o en black ball. Red ball, sangre roja, rutilante, y el black ball, sangre negra, que ya nos habla de cierto tiempo de evolución por la degradación de la hemoglobina. Acá hay algunas imágenes de los grados de hipema. El pronóstico visual va a ser fundamental si hubo o no daño a otras estructuras. También el pronóstico depende del resangrado o la recidiva. Recuerden que es más frecuente entre el tercer y octavo día de comenzado el hipema. Los glaucomas secundarios por sinequias anteriores, posteriores o cicatrizaciones. La tinción hemática corneal, esto hay que evitarlo porque se pone negro el endotelio por impregnación de la hemoglobina y puede durar meses después y en los chicos puede llevar ambliopía. La atrofia óptica, bueno, la tinción hemática es más frecuente entre el octavo y décimo primer día desde que empezó el hipema, ahí puede aparecer. La atrofia óptica después del golpe, y para tener en cuenta, según los reportes, el 80% de los hipemas grado 1 van a tener más de 5 décimas de agudeza visual al final de cuando leemos el alta al paciente, pero el 35% de los grado 4, por las lesiones asociadas, van a tener más de 5 décimas. ¿Cómo evaluamos al paciente? Bueno, ya habló el doctor Scatini de esto, descartar que el paciente martille metal con metal para sospechar cuerpos extraños intraoculares. Recuerden que a estos pacientes no hay que hacerle resonancia magnética si sospechamos un cuerpo extraño intraocular metálico. El examen debe ser completo, y esto es importante porque tiene implicancia médico-legal. Agudeza visual, presión intraocular y milímetro de hipema en cada evolución, porque esto es bastante dinámico y existen los resangrados y puede ir cambiando. Gonioscopía, otro dato importante, se hace desde la cuarta a la sexta semana del hipema, no antes, porque podemos nosotros generar un resangrado al buscar la recesión del ángulo aumentando la presión intraocular con el gonioscopio. Y vamos a pedir una interconsulta con un neurólogo si hubo trauma severo o pérdida de conocimiento. En laboratorio vamos a buscar un coagulograma y un riesgo quirúrgico por si es el pequeño porcentaje de pacientes que vamos a tener que operar. El tratamiento lo podemos hacer ambulatorio o con internación. El tratamiento ambulatorio lo vamos a hacer en los hipemas grado 1 y 2 y en los pacientes colaboradores. Mientras que vamos a tratar de internar al paciente o pensar en internar a los que tienen enfermedad de células falciforme, resangrado, traumas penetrantes, sospecha de abuso infantil, hipemas grado 3 y 4, glaucomas intratables y los pacientes conflictivos o que no cumplen. Con el tratamiento médico vamos a solucionar el 95% de los casos de hipema traumático, y está descrito toda una batería de situaciones o de medidas. El reposo a 45 grados para que la sangre decante y respete el eje visual de ser posible, el parche que está cada vez más discutido y en desuso porque nos impide que el paciente pueda alertarnos de la disminución de agudeza visual o de un resangrado, sedación en pacientes hiperactivos, evitar aspirina y la mayoría de los AINES, cicloplégicos para evitar que estos pacientes tengan sinequias en el eje visual y para reducir el desconfort o el dolor por el espasmo ciliar, esteroides tópicos, tratar de manejar o controlar la presión intraocular en niveles debajo de 30 para proteger el nervio óptico, y la vedette en esto son los antifibrinolíticos. Se sugieren o están indicados en resangrados, ¿sí?, o en pacientes con anemia de células falciformes, que son los más rebeldes porque tienen glóbulos rojos anormales, que tienen mayor resistencia a la salida del trabeculado con peores pronósticos.
Esto es sugerible manejarlo con un hematólogo por las complicaciones y porque es medicación que no manejamos los oftalmólogos generalmente, y se da ácido aminocaproico oral 50 miligramos kilo cada 4 horas por 5 días. El tratamiento quirúrgico lo vamos a pensar cuando vemos empezar a impregnar la córnea en enfermedad de células falciformes, IP más grado 3 o 4 de más de 9 días, IPEMA total de más de 4 días para evitar la impregnación hemática, y cuando la presión intraocular es más de 50 por 5 días o más de 35 por 7 días para proteger el nervio óptico. ¿Qué tengo que tener en la caja mía de cirugía para subir un paciente a quirófano y operar un IPEMA traumático? Cosas muy sencillas que tenemos todos. Una cánula simple, alguna doble vía de irrigación-aspiración manual, un ANSA, un bilanzo, un 20G. Si tenemos un FACO a mano, pueden ser cánulas bimanuales metálicas de irrigación-aspiración, y una tijerita de vanas o Westcott. La técnica quirúrgica más común o más frecuente o la deseable es sencilla. Dos paracentesis, por una paracentesis vamos a irrigar y por la otra vamos a aspirar con cualquiera de los elementos que mencionamos antes que tengamos a mano. Se busca el lavado del IPEMA. Si hay un coágulo de gran tamaño u organizado, vamos a pensar en una especie de extracapsular, una incisión esclerocorneal de 4 milímetros y con un ANSA hacemos el parto del coágulo masivo, con viscoelástico, obviamente, antes de hacer el parto, ¿no? Cuando entramos en cámara anterior. Y podemos pensar en una iridectomía periférica para evitar un bloqueo pupilar si el coágulo es muy grande. Si la presión ocular es irreductible o está en valores enormes, podemos pensar en una trabeculectomía en caliente, aunque esto no se aconseja mucho porque tiene gran porcentaje de falla y de cicatrización de la ampolla. Y como tips o conceptos quirúrgicos, cuando estamos operando un IPEMA traumático, si aumenta el sangrado y se nos complica la cirugía, podemos hacer maniobras de hemostasia, aumentar la infusión, colocar viscoelástico pesado, aire en cámara anterior. Si el paciente que vamos a operar tiene presión intraocular alta, para evitar el riesgo de hemorragia expulsiva al descomprimir el ojo, podemos poner manitol al 20% intravenoso 40 minutos antes, o hacer una paracentesis más sencillo con una aguja 27 o una 30G 20 minutos antes para nivelar las presiones intra y extraocular. Y por último, esto es lo más, me parece que es lo más importante de la presentación, es un metaanálisis de los más importantes que revisaron la conducta con los IPEMAs traumáticos. Se estudiaron 20 estudios randomizados y 2.643 pacientes. El objetivo fue comparar qué evidencia clínica o científica teníamos para los diferentes tratamientos del IPEMA traumático que estábamos haciendo, y se lograron tres conclusiones. La primera es que el IPEMA traumático no es una causa frecuente de pérdida de visión per se, sino lo que hace perder la visión son las complicaciones asociadas o los daños estructurales que se asocian al globo ocular. La segunda y la más jugosa de esta es que toda la batería de tratamiento tradicional clínico... Ya está, son estas dos conclusiones. Esto es lo más importante, que es la segunda conclusión. Todo el tratamiento médico que estamos usando históricamente no demostró, después del tratamiento en la agudeza visual final del paciente, que sea superior a los pacientes que no habían recibido tratamiento, ya sean los corticoides, los cicloplégicos, el reposo absoluto versus el paciente que no hacía reposo. ¿Esto quiere decir que no los vamos a usar? No, esto quiere decir que no hay evidencia firme de esto versus no tratarlos, pero vamos a usar el sentido común y el criterio como médicos para usarlo. Obviamente el cicloplégico va a reducir el dolor, el corticoide va a ser más llevadero el proceso, a un chico no le vamos a indicar que siga deambulando porque son inquietos y existen los resangrados, le vamos a indicar reposo, pero es útil tener en cuenta esto. Y la última y tercera conclusión es que los pacientes que recibieron ácido aminocaproico o tranexámico tópicos tuvieron menos probabilidades de resangrado, pero fue mucho más lenta la resolución del IPEMA, y tiene entre un 30 y un 50% de efectos adversos, como náuseas, vómitos y algún efecto renal. Nada más. Gracias. Y ahora invito al doctor Agustín Mañeto para la presentación de tres casos con herida penetrante y catarata traumática. Gracias por la presentación. El doctor Mañeto también es médico del Hospital Oftalmológico Pedro Lagrange. Bueno, perfecto. Gracias al CAO, Fernando, gracias también a vos por la invitación. Les voy a presentar una serie de casos de catarata post herida penetrante. Lo que querría resaltar en,
en esta presentación principalmente es el estudio prequirúrgico de estos pacientes con VM y la utilidad de la biometría del ojo contralateral para seleccionar el lente. Entonces, empezando con el primer caso, es un hombre de 30 años que en un accidente laboral tiene esta herida penetrante. Cuando llega a nosotros, 3 meses después, está autosellada, no había sido cerrada, y tenía iris encarcelado en la herida. Viene con un informe VM que nos dice que no hay signos de compromiso cápsula posterior y una ecografía sin particularidades. En los exámenes complementarios lo que quería resaltar es que tenía una ecometría de ese ojo que nos daba un más 23 y un Yolmaster del ojo contralateral que nos daba 23,5 y decidimos seleccionar esta graduación para el lente. Entonces, algo que me gustaría resaltar en la primera cirugía es el uso de la paracentesis en esta cirugía es fundamental para tener acceso a las diferentes partes del globo intraocular y lo que hacemos en este caso principalmente es liberar las sinequias del iris con la córnea para después tener acceso y poder trabajar mejor. Al no poder hacerlo con un Kuglen, lo que hago es con esta agujita voy disecando el iris para luego tener acceso al resto del ojo y realizar la capsulorrexis. Algo que puede ser discutible en esta cirugía es liberar o no liberar las sinequias posteriores. Depende sobre todo de si nos permiten trabajar cómodos. Si nos permiten trabajar cómodos, las dejamos. Y si no, las podemos liberar teniendo en cuenta que podemos generar debilidades. Entonces, luego de realizar la capsulorrexis, hacemos descargas y sacamos la catarata con maniobras de irrigación aspiración bimanual, ya que era un paciente joven, y colocamos una lente al saco capsular. Este es el resultado posquirúrgico a las 24 horas. La VM fue congruente con lo que nos encontramos en la cirugía, y la refracción en los 15 días era de 8 décimas con un menos 2 en 15, lo cual nos habla de una buena predicción o una buena selección de la lente. El segundo caso es un hombre de 60 años, también en un accidente laboral, se realiza el cierre primario por guardia, y como el paciente cursó con poca inflamación posquirúrgica, se decide retrasar la cirugía. Nuevamente seleccionamos el lente con el ojo contralateral, la VM nos habla de cápsula posterior regular, sin embargo se ve un gran compromiso de la cápsula anterior y una posible desorganización zonular, entonces entramos con esas precauciones. En este caso, como el iris y las sinequias posteriores estaban bastante centrales, lo que hacemos es liberarlos para poder trabajar más cómodos, y una vez que realizo la capsulorrexis, empezando desde la parte sana hacia la parte afectada, para un lado y luego para el otro, lo que hago es colocar un gancho iridiano para trabajar más cómodos. Como en un paciente de 60 años, tenía cierto grado de esclerosis nuclear, y la facomulsificación fue más similar a la que realizamos cotidianamente. Sacamos los restos capsulares con cuidado de no agarrar todos estos flaps de cápsula anterior que nos podría generar una fuga y colocamos un lente de 3 piezas en el saco. Este es el resultado posquirúrgico. Nuevamente la VM nos ayudó y fue coherente con lo que encontramos en la cirugía y la refracción posquirúrgica utilizando la biometría del ojo contralateral también nos dio un muy buen resultado, un equivalente esférico de menos 0,25. Este caso ya es diferente, ya es un paciente con mayor inflamación, mayor compromiso, se realiza el cierre primario, sin embargo cursa con signos de urgencia, con presión muy alta, edema corneal debido a que la catarata estaba en contacto con el endotelio, y por eso se decidió no esperar y proceder a la cirugía. En este caso, también de nuevo cápsula anterior muy comprometida, desorganización a nivel zonular, y hay que tener en cuenta que el VM es un estudio dinámico, y que depende de lo que nos dice el experto que hace el estudio, entonces muchas veces una imagen no nos puede graficar lo que dice el informe, sin embargo en este paciente se ve una gran desorganización en la zona afectada, que después nos encontramos con eso mismo en la cirugía. Entonces lo primero que hacemos es, paracentesis nuevamente, tratamos de teñir la cápsula anterior, y de tal manera de tratar de encontrar las estructuras, entonces lo que hacemos es, hacemos una capsulorrexis en abrelata medio a ciegas, y fíjense cuando vamos a la zona que la VM nos hablaba de debilidad zonular, cómo enseguida la cápsula intentó
plegarse hacia el cistítomo. Cuando vamos a las maniobras de irrigación-aspiración, nuevamente vemos esta debilidad, y justamente es en esa zona donde se ve una solución de continuidad en la cápsula posterior. Entonces lo que hacemos es, sin sacar la irrigación, vamos a inyectar viscoelástico para poder diagnosticar un poquito más en qué situación estábamos, y procedemos a hacer la vitrectomía, ya que había vitrio en cámara anterior. Ahí se ve bien el hole, y hacemos la vitrectomía. En honor al tiempo voy a pasar. Esta cirugía, el paciente se dejó afáquico, no hay que tenerle miedo a la afaquia. Ponerse a hacer una técnica de anclaje esclera o otra cosa en esta situación es para problemas. Entonces lo que se decidió hacer luego de un mes es un anclaje de lente de tres piezas con técnica de Shimano. 15 días después de esta cirugía, este es de 24 horas del Shimano, y a los 15 días tenemos una refracción con un astigmatismo alto, lo cual es congruente con la herida que tenía, sin embargo un equivalente esférico muy razonable. A los 3 meses el paciente va a hacer una prueba de lente de contacto y vuelve con la buena noticia de que veía 9 décimas con lente de contacto gas permeable. Este caso, sobre todo, quiero hacer referencia a que a los resultados, la UVM nos habló de solo compromiso cápsula anterior y cápsula posterior regular, y los resultados, en la cirugía nos encontramos justamente con eso, y la refracción a los 15 días también fue muy buena, teniendo en cuenta con lo que nos estamos enfrentando, un muy buen resultado refractivo. Y por último, este paciente de 42 años, también en un accidente laboral, nos llega después de un mes con una herida sin Seidel, con moderada inflamación, un compromiso severo de la cápsula anterior. Tenemos la ecometría, no tenemos UVM, ya que hacer un UVM con un ojo parcialmente, o sea, si uno tenía Seidel, digamos, es una herida que podría abrirse. Decidimos entrar a cirugía sin UVM y para cerrar esa herida y extraer la catarata. Entonces, lo que decido hacer, que me pareció, lo charlamos con mi instructor quirúrgico y nos pareció razonable, es antes de hacer una anestesia subtenoniana o una anestesia más profunda, cerramos la herida, ¿sí? Cerramos la herida corneal con anestesia tópica y después de esto hacemos la anestesia subtenoniana para proceder a hacer la catarata. Así no generamos presiones alrededor del globo ocular que nos podrían abrir la herida. Entonces, bueno, sin mucho más en particular, aspiramos la catarata, colocamos ganchos iridianos, ya que teníamos una muy mala pupila. Tenemos 2 minutos, y nos encontramos con un gran hole de la cápsula posterior, por lo cual hacemos vitrectomía. La misma maniobra que les mostré antes, con una agujita que puede estar conectada a una irrigación continua, vamos a liberar el iris de la córnea. Una maniobra sencilla y que me pareció muy útil en estos 2 casos que realicé. La refracción, la autorrefractometría daba tomas muy dispares, sin embargo, su agudeza visual era de 7 décimas sin corrección, no mejoraba con corrección, y en el resultado refractivo posquirúrgico me basé en el equivalente esférico promedio de las autorrefractometrías, que era más 0,50. El paciente tuvo una muy buena evolución, y acá se le colocó una lente con técnica de Shimano 45 días después de la extracción de la catarata. Entonces, ¿cuándo operar? Las desventajas de operar en agudo es que tenemos mucha inflamación, tenemos mala visibilidad del polo anterior, y obviamente no estamos preparados para la cirugía. En diferido nos encontramos con todo lo contrario, y tener en cuenta que luego de 4 o 6 semanas se suele producir una fibrosis capsular que nos puede dar mayor estabilidad. Entonces, intervenir en agudo, sí, tenemos abundantes masas en cámara anterior, riesgo de glaucoma agudo, riesgo de... Voy, terminando. Resaltar el apoyo de UVM y el cálculo del lío, es una estrategia útil usar el ojo sano, y en nuestra serie de casos el defecto posquirúrgico promedio fue de menos 0,75. Gracias por la atención. Muchas gracias, Agustín. E invitamos en último término a hablar a la doctora Luciana Ferrara, que es médica residente de nuestro hospital, y que va a hablar de miasis en oftalmología. ¿Qué debemos hacer frente a un caso como tal? Aunque parezca mentira, aparecen en las guardias de nuestros hospitales pacientes con miasis, y bueno, yo creo que es una buena
un buen tema como para poder discutir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo el doctor, les voy a hablar de miasis y cómo nos involucra a nosotros como oftalmólogos. ¿Sí? Primero me gustaría comenzar presentándoles un par de casos para después charlar un poquito del manejo. Entonces, el primer caso es esta paciente de 76 años, ¿sí? Habitante de zona rural del interior de nuestro país, que llega, la trae el hijo en muy mal estado general, en estado de abandono, la paciente no hablaba, ¿sí? Por lo que el interrogatorio fue indirecto, era diabética, hipertensa, mal controlada, según nos refiere el hijo, que la encontró así en la casa, hace mucho que no la iban a ver, había tenido un trauma con laceración palpebral del ojo izquierdo, con una rama hacía aproximadamente 18 meses, que no había sido tratado, ¿sí? Y a partir de entonces había comenzado a tener dolor creciente y disminución progresiva de la visión. Acá en este video podemos apreciar entonces la gran destrucción tisular que tenía la paciente, supuraba y se veían todas las larvas de las moscas, ¿sí? El segundo caso que les quiero presentar es un hombre de 33 años, también habitante de zona rural del interior de nuestro país, que tenía como antecedentes personales hace 2 años un carcinoma adenoquístico en la fosa nasal derecha, que había sido tratado con una maxilectomía subtotal, que es, incluye esto que vemos acá en el gráfico, y una etmoidectomía derecha, acompañada de una radioterapia y quimioterapia, y además le habían debido hacer una exenteración de la órbita derecha por la extensión del tumor hacia esa misma órbita, ¿sí? Como complicación de esta cirugía, el paciente tuvo un absceso cerebral y meningitis que requirió una craniotomía, quedó con una fístula de líquido cefalorraquídeo, y a los 8 meses desarrolla una miasis nasal en la fosa nasal derecha, ¿sí? Que tuvo como puerta de entrada el orificio de la exenteración. El paciente se presume que estaba durmiendo en su casa, ingresó la mosca, no estaba bien cubierta la herida, y depositó sus huevos en la fosa nasal. Acá les quiero mostrar algunos cortes tomográficos axiales del paciente para que vean la huella quirúrgica. Este es el seno maxilar, ¿sí? Vemos toda la ausencia del hueso maxilar. Más desde el superior empezamos a ver la órbita izquierda, la derecha está ausente, ¿sí? También faltan las anillas etmoidales. Vemos acá este otro corte donde se ve claramente. Y en este corte coronal también podemos observar la huella quirúrgica de la exenteración, la maxilectomía, la ausencia del cornete nasal inferior, no están las anillas etmoidales, ¿sí? Y en estas zonas donde el paciente tuvo la fístula líquido cefalorraquídeo, por donde algunas larvas también pasaron a la base del cráneo, y más o menos en esta zona es donde el paciente desarrolló la miasis. Entonces, como para charlar un poco del manejo, ¿de qué se trata la miasis? Bueno, es una enfermedad parasitaria por la infestación de tejidos por larvas de moscas del orden del díptero, ¿sí? Si bien la localización más frecuente es cutánea y subcutánea, el ojo y la órbita es muy poco frecuente. Estas tres son las familias más comunes que afectan a los seres humanos, y el Ostreus ovis es la especie que más comúnmente aislamos en la miasis de tipo ocular, ¿sí? Es un parásito obligado, o sea que necesita de un tejido vivo para llevar a cabo su ciclo vital. Es esta mosca que es parecida a una abeja, hace vuelos cortos, vive alrededor de 10 días y deposita sus huevos en las narinas del ganado ovino y caprino, ¿sí? Allí la larva en L1 se va desarrollando, va migrando hacia los senos frontales y después en estadio de L3 es expulsada por un estornudo hacia el suelo, ¿sí? Donde termina, concluye su ciclo hasta hacerse adulta y ahí se repite. El ser humano sería entonces un hospedero occidental. La mosca lo que hace es entrar en contacto accidentalmente con el globo ocular y deposita allí sus huevos. Entonces, tenemos tres tipos de miasis ocular: la externa, la interna y la orbitaria. La externa es por lejos la más frecuente, siendo el agente etiológico, como ya dije, Ostreus ovis, el más frecuente, y lo que hace es afectar párpados y conjuntivas, ¿sí? Dando síntomas como prurito, sensación de cuerpo extraño, queratitis o queratoconjuntivitis, incluso también hemorragias subconjuntivales leves. Acá vemos las larvas, ¿sí? Miden más o menos 1 milímetro y son blanquitas. La interna, mucho menos frecuente, es cuando la larva penetra el espacio subretinal y la cavidad vítrea, pudiendo generar hemorragias vítreas, desprendimiento de retina, hemorragias retinales también, panuveitis, idiosincritis, y la afección orbitaria, que es la que tenía la paciente del caso 1, es muchísimo menos frecuente, y el agente etiológico más frecuente no es Ostreus ovis, sino desde el género Califoridae, ¿sí? Entonces, como factores de riesgo para el desarrollo de miasis ocular, edad avanzada,
malas condiciones de higiene, estados de postración, estados estuporosos, alcoholismo, enfermedades crónicas, todo lo que tiene que ver con el ámbito rural, actividades agrícolas y ganaderas, antecedentes oncológicos, fundamentalmente cáncer de piel, ¿sí?, vaso celular, espino celular y también los carcinomas de fosas nasales, antecedentes quirúrgicos oftalmológicos de tipo enucleaciones o evisceraciones, y por supuesto también antecedentes de trauma ocular. El manejo de este tipo de las miasis, como estándar, es la extracción mecánica, ¿sí? La extracción mecánica puede ser o manual o puede ser quirúrgica. Esto va a depender del grado de invasión de las larvas y del grado de destrucción tisular. Como desventaja en la extracción manual es que las larvas exhiben un fenómeno de fototaxis negativa, es decir que ante la luz tienden a mirar más hacia la profundidad de los tejidos. Entonces está descrito el uso de anestésicos tópicos como lidocaína o xilocaína para que las larvas transitoriamente queden paralizadas, o agentes asfixiantes como el aceite de trementina para bloquear los orificios por donde respiran las larvas y así ellas salgan hacia la superficie, ¿sí? Generalmente estos pacientes quedan con antibióticos tópicos y antiinflamatorios tipo corticoides para la mejoría de los síntomas y evitar la sobreinfección bacteriana, ¿sí? Otra opción, como les había contado, era la cirugía, cuando ya hay mucha más destrucción tisular, ¿sí? Evaluar una enucleación o una exenteración. En el caso de la paciente del caso 1, se tuvo que realizar una exenteración, obviamente, por todo el grado de compromiso que tenía. Y otra cosa que también está descrita es el uso de ivermectina bioral en dosis única, que es un antiparasitario de amplio espectro, que se utiliza para eliminar posibles larvas residuales y disminuir así la morbilidad. Es muy importante en los pacientes con miasis ocular externa revisarlos bien, invertir los párpados, fijarnos de que no se quede ninguna larva, y ir citándolos los días subsiguientes para evaluar si no quedó ninguna, ¿sí? Y por último me gustaría compartirles este video donde vemos el paciente del caso 2, ¿sí? Se ingresa por medio de endoscopía una fuente de luz, ingresamos por el orificio de la exenteración que está en comunicación con la fosa nasal y vemos cómo se extrae mecánicamente con una pinza, ¿sí?, todas las larvas una por una. Acá vemos el hueso propio de la nariz. Bien. Es importante sacar todas. El paciente, por suerte, evolucionó bien y le agradezco al servicio de otorrinolaringología del Sanatorio Güemes que me cedió el video para que se los pueda mostrar. Bueno, entonces, como conclusiones, tengamos en cuenta siempre en la anamnesis preguntarle al paciente por el antecedente de exposición al ganado, la agricultura, porque es casi constante, ¿sí?, el antecedente del medio rural. El reconocimiento temprano y toda la extracción meticulosa de las larvas es clave para el manejo. Y también enfatizar el mantenimiento de la higiene personal, especialmente en los pacientes de riesgo. Tener en cuenta también el control de toda la población de los dípteros, el uso de repelentes, ¿sí?, reducir todas las materias en descomposición y los olores que despiden, y la limpieza y la cobertura de todas las heridas es muy importante para la prevención. Y tengamos en cuenta también que la miasis orbitaria es una afectación rara, pero que cuando ocurre genera una rápida destrucción y puede tener consecuencias muy graves, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Luciana. Y ya que tenemos unos minutos más, según me informan, me gustaría si el doctor Paoloni puede completar su presentación, si es posible. Doctor Paoloni. Sí, no hay problema. Sí, igual más que nada lo que yo quería era contar un poco la parte pragmática de mi experiencia personal. ¿Se ve la pantalla o no? No la estamos viendo todavía. A ver, ahí. Ahora sí. Perfecto. No, y aclarar que en los niños, a diferencia de los adultos, la fractura más común en los niños menores de 7 años es la fractura de techo orbitario. Esto se debe a... No me corre.
Bueno, lo digo porque no me corre la presentación. La fractura de techo orbitario porque tiene el seno frontal más prominente, no está neumatizado y por lo general suele ser de caída en altura. Entonces, niños menores de 7 años con caída de altura hay que sospechar fractura de techo orbitario, que sin embargo es de abordaje neuroquirúrgico y competencia del neurocirujano. En tanto, en los menores de 7 años, en los mayores de 7 años, la fractura más común de órbita por trauma contuso es de piso, pero en estos casos la fractura de piso es una fractura en trampa, en trackdoor, donde el hueso, al ser más elástico, genera una fractura lineal que atrapa el recto inferior, y acá, a diferencia del adulto, ¿no? El ojo no va a estar con crepitación, no va a estar con edema, con equimosis, sino es un ojo blanco, donde el chico no mueve el ojo, y al tratar de moverlo le genera dolor y síntomas vagales. Y es una urgencia quirúrgica, porque si no se repara precozmente, genera isquemia en el recto, lo cual nos puede dejar diplopía en forma definitiva. Y bueno, básicamente eso, y quería mostrar algunas imágenes de Second Baby, pero abajo no, no puede mover de diapositiva, ahí está. Acá estamos. Y bueno, y finalmente, más en este contexto de aislamiento y de aumento de estrés, de ansiedad, yo creo que vamos a encontrar mayor incidencia de Second Baby. El Second Baby es una patología que es un traumatismo infantil, producto del maltrato de los progenitores, de la gente que está al cuidado de los menores. Esta sacudida genera un mecanismo de aceleración y contraaceleración donde genera daño a nivel tanto de la retina con hemorragias retinales y a nivel del sistema nervioso central con hematomas subdurales. Por lo tanto, va a haber compromiso ocular y neurológico, por lo que debido al compromiso neurológico estos pacientes van a estar obnubilados y con una respuesta visual pobre. La característica de este maltrato, que obviamente por ser un maltrato infantil es denuncia obligatoria a los servicios pertinentes, es que no tiene signos externos de violencia, ¿no? Son chicos que no tienen moretones, que no tienen escoriaciones. Y siempre lo tenemos que sospechar el Second Baby en hemorragias retinales en lactantes mayores de un mes. En lactantes menores de un mes a veces podemos encontrar hemorragias retinales, pero eso puede deberse al trabajo de parto. Ante la presencia de hemorragia en la retina en lactantes más de un mes hay que siempre descartarlo, aunque es raro que sean pacientes que consultan al oftalmólogo. Por lo general, producto de sus lesiones neurológicas, terminan con convulsiones o paros cardiorrespiratorios y terminan en unidad de pediatría, y luego nos llaman a nosotros los oftalmólogos para contactar si hay hallazgos oftalmológicos que permitan hacer la triada diagnóstica para el diagnóstico de Second Baby. Esto siempre es importante diagnosticarlo y sospecharlo, porque tiene muy alto índice de mortalidad, este cuadro tiene un 30% de mortalidad, y un alto índice de secuelas neurológicas como parálisis cerebral, convulsiones, con un muy mal pronóstico permanente. Y bueno, eso era todo. Gracias por el tiempo. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta para los disertantes. Sí, hay unas preguntas. Ahí el doctor Galperín y la doctora Álvarez estaban comentando. Si quieren comentarlo. Bueno. La doctora Alida Álvarez. Sí, me hicieron la pregunta de cuánto tiempo espero para hacer una reconstrucción canalicular después de ocurrido el trauma. Generalmente después de ocurrido el trauma, yo espero aproximadamente 4 o 5 días. Porque si no las pierdo poniéndole frío local para que las estructuras no haya tanta quemosis y no tengo tanto edema. Para ver mejor las estructuras anatómicas, ¿no, Alia? Sí, sí. Así mismo. Con respecto al, quería preguntar al doctor Bolaño, hay algunos que cuando tratan un IFEMA le indican atropina y otros no. Si bien usted mencionó muy bien el tema de los cicloplegismos para calmar el dolor, ¿qué opina del tema del uso de la atropina, sí o no? Mirá, con la atropina, ¿tengo audio? Sí. Con la atropina hay dos cuestiones. Una, tener cuidado con los chicos, con los menores de edad, porque pueden tener una intoxicación porque se absorbe. Y otra es el riesgo de, cuando tenemos una midriasis, que sinequia en midriasis, y después cuando resuelve el IPEMA nos queda una pupila dilatada con sinequias posteriores. Por ahí es mejor usar ciclopentolato cada 12 horas o cada 24, que es un poco más reversible.
Y bueno, sobre todo, ya te digo, uno, primero para reducir un poquito el disconfort por el espasmo ciliar, y segundo para evitar las sinequias en el eje visual, pero la atropina podemos tener otro problema, que nos quede una pupila fija dilatada después del alta. Gracias. No sé, Gustavo, ¿vos querías hacer alguna pregunta? No, la pregunta que le hicieron por chat la contesté, ¿cuánto tiempo dejamos el lente de contacto después del LED? Y por lo menos un mes. En general, dejamos con antibiótico, un corticoide de baja potencia como el etoprenol y lubricante. Si fue necesario, lo cambiamos, pero en general dejamos un mes para que los colgajos se adhieran perfectamente. Yo quería agregar algo con respecto a las heridas penetrantes. Fundamentalmente, cuando hay un compromiso no solamente del segmento anterior, sino del segmento posterior, ahí es donde tampoco se... está la problemática si resolvemos todo quirúrgicamente el mismo acto o no. Hay una cirugía que hoy en día se propone, que es pole to pole, donde hacemos una cirugía del segmento anterior y el posterior al mismo tiempo. Pero yo diría que frente, no sé, la experiencia que yo tengo como haciendo segmento posterior, que teniendo un cirujano de segmento posterior al lado, pero improvisando, preferir a lo mejor cerrar el segmento anterior y en una segunda etapa dedicarnos a hacer el segmento posterior. No sé qué opinás vos también, Gustavo. En las cirugías de urgencia con globo ocular abierto, siempre el objetivo primario es el cierre hermético del globo ocular. Todos los otros procedimientos clínicos son secundarios. Bueno, por eso, en una segunda etapa hacer el tratamiento. Siempre tenemos que tener los mejores medios de transparencia para poder trabajar en el polo posterior. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? O quiere... Hay un chat, acabo de compartir dos preguntas más. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. ¿La puede...? La... Hay uno sobre el tema que estoy viendo. La membrana amniótica la usamos como está descrito en la técnica original, debajo de los colgajos, porque es el sustrato para que estos colgajos crecieran. Es como está descrito y la verdad que nos da buenos resultados de esta manera. Hay quien hace una doble capa, una capa por debajo y otra por encima, pero haciendo solo una capa por debajo de los colgajos nos da buenos resultados. Hacemos una pregunta al doctor Bolaños. ¿Por qué los AINES no en los sistemas? El AINE no, porque la mayoría tienen efecto antiagregante, entonces van a favorecer el sangrado. Si fuera necesario, bueno, un paracetamol, pero si podemos evitar los AINE, y acá tengo otra un poquito más, más compleja, digamos, y más puntual, que es en pacientes anticoagulados, si hay experiencias con cumarínicos o con anticoagulantes como la Pixaban. Esto es algo parecido a cuando vamos a operar un paciente con catarata. Nosotros, al no tener manejo o desconocer patología o comorbilidades de los pacientes, podemos hacer una interconsulta con su hematólogo, porque algún paciente le podés suspender el anticoagulante sin riesgo, muchos de ellos, pero otros estás poniendo en riesgo al paciente. Entonces, mandamos una nota diciendo que lo ideal para nosotros es suspender anticoagulantes y antiagregantes. Pero si tuviera que seguir y no puede suspender un anticoagulante el paciente, no dudemos en usar ácido aminocaproico oral con una consulta con un hematólogo, ¿sí? Perfecto. Hay una pregunta que hace la doctora Liliana Wien, ¿por qué el estilo se coloca debajo de la membrana? Lo acabo de mencionar. La técnica original... está escrita con una membrana sola por encima de la córnea y por debajo de los colgajos. Hay algunas variantes actuales que algunos cirujanos colocan una doble capa de membrana, una especie de sándwich, por encima y por debajo de los colgajos. Nosotros hacemos la técnica original y nos va bien. No le veo mucha utilidad a una doble membrana, pero hay cirujanos que lo realizan y con buenos resultados también. Doctor Alejandro González Cortés pregunta: si hay experiencia en casos de IPEMA en pacientes anticoagulados con cumarínicos o con los nuevos anticoagulantes, ¿cómo se utilizan con respecto al dravigan?
Sí, eso lo respondimos recién, doctor. Es una contraindicación relativa el anticoagulante en un IPEMA, pero si fuera imperioso usarlo y no se puede suspender porque corre riesgo de vida el paciente, hay que dar un antifibrinolítico, el ácido aminocaproico oral, 50 miligramos kilo cada 4 horas durante 5 días, y estar muy atento y por ahí ser un poquito más agresivo si tiene indicación quirúrgica de lavado por la impregnación corneal. Pero es una contraindicación relativa el uso de anticoagulantes acá. No, me imagino en pacientes anticoagulados, era lo que estaba, la pregunta era, ¿sí? Si había experiencia en IPEMA con pacientes ya que estaban anticoagulados. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. En internet no hay más preguntas. ¿Alguien quiere intercambiar alguna opinión? ¿No? Bueno, entonces damos por concluida esta presentación y este curso. Agradecemos al Consejo Argentino de Oftalmología por la invitación en darnos este espacio para poder hablar a todos, a la doctora Laura Curuchet, quien hizo la presentación, y a todos los disertantes que nos acompañaron esta tarde en esta presentación de que cada día vemos que se ven más accidentes en la casa. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y buenas noches. ¿Perdón? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Scatini, por la coordinación. Desde el CAO a todos los disertantes. Y recordarles, invitarlos al resto de los cursos. Tenemos el jueves el Desayunando con el CAO, donde se va a presentar la Sociedad Entrerriana. Y el viernes, a las 18 horas, continuamos con las clases y charlas en casa, con las clases de plástica con el espejo al lado. Así que bueno, los invitamos a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.